Listo, vamos a trasladarnos hasta la región Cusco con nuestro buen amigo Miguel Ángel Silva Esquén. Adelante, Miguel. Buenas noches, Oscar. Buenas noches al público. Como lo ha mencionado, vamos a conocer el arte textil de Chinchero. En esta oportunidad estamos viendo cómo reciben a los turistas, ¿no? El centro poblado de Chinchero se ubica a 28 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cusco, en la provincia del Urubamba, a 3.160 metros sobre el nivel del mar, rodeado por los nevados Salcantay y Soray. Los pobladores mantienen vivas las técnicas ancestrales utilizadas para la confección de sus prendas de vestir, de usos y decoración transmitidos de generación en generación. Acá estamos observando lo que es el centro, donde ellos explican las diferentes técnicas y también los teñidos, que es lo que llama la atención, ya que está basado en tintes naturales que ellos recolectan a través de sus prácticas y saberes. Ellos van explicando a los turistas con el guía respectivo y van dando a conocer las diferentes tonalidades que se ofrecen. Chinchero, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Principal actividad económica, la agricultura. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, bien, las mujeres locales empezaron a reunirse y a abrir este tipo de centros textiles y de esta manera rescatar las técnicas ancestrales del telar y el tejido, bien, a través de técnicas milenarias. Lo que van a presenciar a continuación es un proceso muy bonito por el cual ellas elaboran cada una de las prendas que ustedes luego van a poder estar apreciando. La principal fibra con la que trabajan es justamente con la fibra de la alpaca, también se hace con el cordero, bien, y luego pasa a través de todo un proceso de lavado, teñido, tejido, y luego pues vamos a tener un espectacular resultado. Al cabo casi de un mes de labor, este será el trabajo final de todo este interesante proceso. Y aunque ustedes no lo crean, estas prendas son impermeables. A esto no le pasa la lluvia, justamente por la técnica con la cual ha sido tejida completa. Bien, hacerte, chicas, la bebida es muña, la famosa menta andina, muy buena para la digestión. Bien, entonces, ahora una de ellas les va a dar una explicación a profundidad respecto a este interesante proceso y luego van a poder ustedes apreciar todo el trabajo que ellas vienen realizando. Bien, entonces los dejo en manos de una de ellas. Chicos, esto es muy bonito. Filmenlo, más que tomar fotografías, es espectacular cómo ella va a sacar varios colores a través de todas las plantas que están La alpaca tiene dos propiedades, que es la alpaca madura y la alpaca baby. La alpaca baby es la primera transfilada que se le hace. Y la alpaca madura ya es la tercera, cuarta transfilada. ¿Y no trabajas con la lama? Llama no, pica. Lo trabajamos, pero en bolsas de alpaca. ¿Cómo han podido sentir? La alpaca es mucho más suave y en cambio la oveja es más ácida. No sé qué siente, no sé cómo acaba. Esta raíz, la que estoy rayando, se llama sana o aparatay. La podemos encontrar de 3 a 4 horas del cerdo, ¿sí? Lo utilizamos para poder obtener una lavanda natural, un detergente natural. Thank you.
Esta raíz es muy buena para las canas, cabellos blancos. ¿Algo de ustedes tiene canas? ¿Sí? Para los que tienen es demasiado tarde. Sí, amigos, tiene que ser antes del crecimiento. Evita las canas. Y la raíz, y tiene la nada. Vean, amigos, el detergente natural. Sí, el que no se ha bañado puede aprovecharlo porque son totalmente gratuitos. ¿Cómo se llama la raíz? Sastana o Sachaparacay. Ahora voy a lavar la almeja que está sucia y grasosa. ¿Saben por qué es sucia y grasosa? Por la lanolina. ¿La lanolina? No. ¿No? ¿Deseas saberlo? Sí. Es porque desde que nació nunca aprendió a bañarse. ¿Hay alguna vez en el grupo? Vean, amigos, ¿sí? Uh-huh. El antes y el después. Blancos más blancos, solamente con sastana. Yeah. Luego la hacemos secar e iniciamos el proceso del hilado. Acá nosotros somos muy expertos hilando. Lo podemos hacer bailando, cantando, cargando a un bebé, dando besos al vecino o al esposo, no hay ningún problema. Pero acá nosotros somos expertos en el hilado, no dando besos. ¿Sí? A medida que vamos trabajando, ya sabemos para qué tipo de trabajo va a ser, si va a ser para mantas o embarazadas. Si va a ser para mantas, tiene que ser un hilado fino, tiene que ser totalmente delicado. Si va a ser para pasadas, tiene que ser... Lo vamos a hacer por aquí, ¿sí? Por aquí. Lo que utilizamos en estas pruebas son los dedos, para que así el trabajo sea más delicado. Luego pasamos a hacer ovillos en colores naturales, como son el blanco, el beige y el negro. Y para obtener una infinidad de colores, lo que utilizamos nosotros son plantas, flores e insectos, como por ejemplo. Acá tengo la planta del cincucucho, que nos da colores azules. El color azul es muy difícil de poder obtener, utilizamos el orín de una virgen quinceañera. Si es virgen, nos da colores claros, y si no es virgen, todo negro, todo oscuro. Esta la conocen, ¿verdad? Sí, sí. El maíz morado utilizada para la masa mora morada o chicha morada. Lo utilizamos también para obtener colores morados o violetas oscuros. Acá tengo la flor de colla que nos da colores amarillos. Ahí nomás estaba mirando. Tu gorro, supuestamente, ¿tiene un significado o no? Sí, tiene un significado. A ver, explícalo ahí. Ay, a ver, tiene, por ejemplo, acá se puede visualizar si son solteros o son casados. Por ejemplo, esto es de casado, esto es de un varón, lo estoy usando solamente porque venía a ayudar. Ajá. Ya, cuando es pequeño, así, pequeño, es de solteros. Ajá. Pero normalmente los solteros usan largo. Ajá. Entonces largo y se ponen hacia atrás. Ay. Ya, esto lo usan más en tiempos de carnavales para conquistar a las chicas. Uh-huh. Ahora, el tema de los diseños, también hay representaciones como, por ejemplo, ahí se puede observar la imagen de un inca, se puede observar la imagen de los animales como el sapo, se puede observar caminos del inca, loraipo, que es una planta aquí muy, muy importante. Así, diseños. Uh-huh. Ok, ya hemos visto el arte textil justamente de Chincheros, la localidad en el Cusco. Así que nos despedimos hasta la siguiente semana.